Pedro María Bernardino Anaya Álvarez nació en el municipio de San Mateo Huichapan, en lo que hoy es el estado de Hidalgo, pero en ese entonces era oficialmente el Estado de México, el 20 de mayo de 1795. Hijo de padres españoles, ingresaría al ejército a los 16 años, aunque sus padres siempre quisieron que fuera sacerdote. En 1822, bajo el mando de Vicente Filosola y por órdenes de Agustín de Iturbide, viaja a Centroamérica para invitar a la federación conformada por Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica a unirse a México. Debido a la imposición del ejército mexicano, los centroamericanos aceptan y permanecerían como parte del territorio hasta 1823, cuando la Revolución de Centroamérica logra su independencia. Al haber apoyado a gobiernos anteriores, cuando Anastasio Bustamante asumió la presidencia en 1830, tomó represalias contra los militares que apoyaban a Guerrero, incluidos Anaya. Lo excluyó tanto de cargos militares como políticos, dejándolo casi en la ruina. No fue hasta que José Joaquín de Herrera asumió el poder en 1844 que llamó a Anaya y lo nombró secretario de Guerra y Marina. El 2 de abril de 1847 asume el cargo como presidente interino, convirtiéndose en el presidente número 17 de México, después de que Santa Anna tuviera que dejar el cargo debido a la lucha contra Estados Unidos. Ocuparía el cargo por poco más de un mes hasta el 20 de mayo de ese mismo año. Si hubiera parque, no estarían ustedes aquí, gringos desgraciados. Es la frase célebre, o bueno, famosa, que le dijera a Anaya al general estadounidense David E. Twiggs cuando perdiera la batalla del Churubusco el 20 de agosto de 1847 por quedarse sin municiones, y cuando Twiggs le preguntara por el parque en el que se encontraban supuestamente armas, pertrechos y municiones. Durante esta batalla del Churubusco, Anaya estuvo al mando del llamado Batallón de San Patricio, que era un ejército formado por inmigrantes europeos, mayormente desertores del ejército de Estados Unidos. No fue liberado hasta que terminó la guerra con los Estados Unidos y se firmara el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México cedería más de la mitad de su territorio el 2 de febrero de 1848. Asumió de nuevo la presidencia interina de México el 13 de noviembre de 1847 en sustitución de Manuel de la Peña y Peña, quien fuera nombrado secretario de Relaciones Exteriores para lograr la paz con los Estados Unidos. Ocuparía el cargo hasta el 8 de enero de 1848 para cederlo de nuevo a Peña y Peña. Durante ese periodo realizó sus funciones desde la ciudad de Querétaro. Hasta que Mariano Arista ocupara la presidencia en 1851, Anaya fue nuevamente llamado para ocupar el cargo nuevamente de ministro de Guerra y Marina, que terminaría con la misma presidencia de Arista en 1853. Pedro María Anaya murió el 21 de mayo de 1854 en la villa de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, víctima de una pulmonía fulminante.